Daniela, ¿no podemos empezar? No. Mira, es que no estás suscrito. No lo estás. Suscríbete ahora mismo. Venga. Venga. Dale al like. Dale. Dale y ya. Activa la campanita. Eso es, pero hazlo ya. Bueno, que me voy. Adiós, mami. Recuerda, Daniela tiene examen mañana. Daniela, te veo. Y Mateo también tiene dentista, así que le tienes que llevar. Y haz las judías verdes para cenar. Y si tienen hambre, fruta. Solo fruta. No les des dulce, que ya son las 6. Y entonces si no, luego se vuelven... ¡Vuelven locos! ¡Locos! Pepe, ¿te has enterado de todo? Que me voy, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Seguro? Sí, esta es tu día. Esta es Daniela. ¿Y Mateo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y lo de la cena? ¿Qué te crees? ¿Que no puedo cuidar de mis hijos una tarde? ¿Quieres que te recuerde la última? Esa fue buena. Estaba malo. Ya, mira, ¿sabes qué? Que te voy a dejar mi agenda. Todo lo que necesitas, todo está aquí escrito, ¿vale? Que sí, que sí. Y no la pierdas, ni la estropees. Yo no se la daría. Es como tu Biblia. Bueno, me voy. Te la dejo aquí, en la entrada. ¿Qué? Sí, que no se va, que no me deja ver la tele. Cuídala. Bueno, y a los niños también. Que me voy. Por fin se ha ido. ¿Eh? ¿Tú dónde vas? A jugar a la Play. ¿Tienes examen? ¿A estudiar? Pero un ratito, por fi, papi. Bueno, un ratito. Que llevas ahí mucho rato, sí, chiquitina, sí. Si llevo 7 minutos. Me voy, mamá, papi, te quiero. ¿7 minutos? ¿Son poco? No puede ser. Serán 70. ¡Golpe! Bueno, que me voy. Que me voy. Bueno, que me voy. Me voy un mes entero a la Patagonia. Me voy a hacer un circuito de surf yo solo. Voy a escalar el Everest. Esas cosas, chicas. Ni caso. Buena. Adiós. ¿Me has dicho algo? No. Pero la verdad es que a mí también me ha parecido escuchar algo. No sé, hija. Sí, sí. No se preocupe. Ahora mismo hablo con ella. Sí. Venga. Adiós. Adiós. Gracias. ¡Daniela! ¿Sí? Daniela, me acaban de llamar del cole. ¡Muy bien! ¡Me alegro! Daniela, ven aquí ahora mismo. Yo no he sido, yo no he hecho nada. Ha sido otro. Que yo no he sido, mamá. ¿No has sido qué? Lo del despacho del director. ¿Qué has hecho en el despacho del director, Daniela? Nada, entonces es por lo de la profe de música. ¡No! ¿Pero qué le has hecho? Nada, pues entonces, ¿por qué te han llamado? ¿Entonces estás castigada todo de todo? Debe ser por lo del patio. No, por lo del comedor. No, por lo del baño ha sido peor. Daniela,
No sé cuántas cosas malas he hecho hoy en el cole, pero mañana vas a ir al despacho de la directora, las dos juntitas, y vas a confesarlo todo. No, no, mamá, no. Sí, porque solo me han llamado para recordarme que mañana son las pruebas de fútbol y que te lleves las botas. ¡Ah, genial! ¡Qué majos! No te van a parecer tan majos cuando confieses todo lo que has hecho. Pero mamá, si no me pillan, no cuenta. Sí, cuenta, sí. Y para todos los castigos que vas a tener, también cuenta. Debería estar calladita, calladita. Papá, es que la he liado un poco. ¿Un poco? ¿Cómo? Un poco como que he llenado el despacho del director con globos. Bueno, hija, tampoco hacen daño unos pocos de globos. Pues que tenían bombas fétidas y cuando las han explotado los globos, ¡pum! ¡En toda la cara! ¡Qué buena! ¡Esa es mi chica! ¡Choca! ¿Sí? No, 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 que soy tu padre. Muy mal, Daniela, muy mal. Eso no, 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 no. Bueno, fírmame este papel, lo que he hecho y mi castigo. Es que eso lo hace tu madre. Pero es que no está, ¿tú no puedes? Sí, ¿cómo no voy a poder? Claro que puedo. ¡Trae que te lo firmo! Y también tienes que firmar este, este, uy, y este. ¿Vale? ¿Y este en inglés? Pero, Daniela, en este pone que le pusiste una tarántula a Doña Úrsula en la blusa. ¡Qué bueno! ¡Qué fatal esa profe! Sí, y no veas cómo gritaba. Es que esa profe... ¡No, Daniela, no! ¡Mal, mal, mal! Papi, yo solo soy una niña. Anda, venga. Ya te lo firmo. Gracias. Eres el mejor, el mejor. Toma, lo sé. De la que me he librado con mamá. ¡Ya estoy aquí! ¡Mis chicas! ¡Ya estoy en casa! ¿Sí? ¿Deben haber salido? ¿Aquí no hay nadie? Pero Pepe, ¿por qué nos asustas? ¡Que he llegado a casa y os estás saludando! ¡Media hora llevo gritando que estoy ya en casa! ¿Pero te has ido? ¡Sí! Pues la próxima vez que te vayas de casa, avisa, avisa, que no seamos ninguna que estará fuera. Eso, papá, que es que de verdad... ¡Oh! Pero encima, la bronca, me la llevo, siempre, siempre. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¡Ha sido ella! ¿Qué dices? Papá... Mamá, yo no he sido, te lo juro, ha sido él. ¡Qué pronto has llegado! ¿Qué tal? ¿Lo has pasado bien? ¿En el funeral de mi tía? Pues no, no le he pasado bien. ¿Y vas a un funeral? Eso te pasa por no escuchar. ¿Me puedes explicar qué ha pasado aquí? Es que mira, es que yo, pero ella luego, pues... ¡Pasó! ¡Vuelve aquí! Yo mejor me voy a mi cuarto. Sí, sí, mejor, mejor. Estos dos es que no se os puede dejar solos. Respira, que lo recojan ellos, tú, a la habitación. Mamá, me acabo de despertar y no me encuentro muy bien. ¿Qué te pasa? Pues que me duele la tripa y la cabeza. Uy, no tienes buena cara.
Uy, creo que tienes fiebre, ven, acércate. Uy, sí, sí, tienes fiebre, túmbate que ahora mismo vengo. Mamá, ¿no crees que te has pasado un poco? A ver, dame el termómetro. Tenía yo razón, tienes fiebre, así que tómate la pastilla y bébete el suero a sorbitos pequeños, ¿vale? Y ahora tranquila, intenta dormir, que en media hora vuelvo porque te tengo que volver a tomar la temperatura y tienes que volver a ingerir líquidos. Vale, doctora, mamá. Papá, me acabo de levantar y es que me encuentro muy bien. ¡Uy, uy, uy! ¡Bea! ¡Bea! Mamá no está, ¿te acuerdas? Está de viaje, estamos nosotros solos. ¡Ay, es verdad! Vale, que no cunda el pánico. A ver, ¿qué es lo que te pasa? Pues me duele la tripa y la cabeza. ¡Ay, madre mía! Para una vez que me quedo solo y la niña está malísima. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿La ingreso en el hospital? No, no. A mí de pequeño me ponían inyecciones, así que seguro que en la farmacia encuentro alguna, pero claro, ¿para qué se la pongo? ¿Para qué se la pido? ¿Qué enfermedad tienes? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué puedo hacer! Ya sé, ya sé. Y si llamo a Bea, ya está, ya me lo solucionan. Ay, no, 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 no. ¿Qué me va a decir? Que no soy capaz de hacer nada sola, ni cuidar a nuestra hija. ¡Ay, qué hago! Papi. ¿Qué haces? ¿Tienes espasmos? ¡Ay, madre mía! ¡Que se me va! ¡Que se me va la niña! ¡Oh! Papi, haz lo que haría mamá. Buena idea. Pues voy a... ¿Qué haría mamá? Pues me pone el termómetro, me da suero. Vale, vale. Pues eso lo puedo hacer yo. A ver, ¿qué más? Pues cuando tengo fiebre me da la medicina y me tumbo en el sofá. Vale, vale. Tú túmbate en el sofá que yo voy a por las cosas. No te preocupes que esto va a salir bien. Uy, seguro, pero... ¿Me das el móvil que quiero hablar con mamá? No, no. Mejor que no. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya he encontrado el termómetro! ¡Es que estaba entre las cosas de tu hermano! ¡Si es que de verdad, este niño es que lo coge todo! A ver, lo que me tienes que decir es cómo es el suero, porque es que no lo encuentro. Bueno, venga, tú, póntelo. Estaba entre las cosas de Mateo porque es de juguete, mira. ¿Eh? Papá, el termómetro está en el botiquín del baño. Ah, vale, vale. Y el suero es un brick pequeño que está en la nevera, tiene una pajita. ¡Ah! Oh, vale, vale. ¿El botiquín del baño? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Una cosita, cariño. El botiquín está exactamente... Papá, de verdad, en el primer cajón a la derecha. ¡Genial! Ya lo traigo. Ahora sí que sí, tengo el termómetro. Bien. El suero, mira, es este, este o este. Eso es leche, eso es zumo, es el azul. Perfecto. Toma. Y por si tienes fiebre, he traído medicinas. A ver, ¿cuál te da mamá? Ninguna de esas. Esas son de mayores, no de niños. Ah, pues ve poniéndote el termómetro y mientras suena, voy a buscar unas con dibujitos en la caja, que seguro que las tuyas tienen dibujitos en la caja. Mamá, tengo ganas de... Tranquila, que seguro que ahora te encuentras mejor. ¡Papá! Dime, dime, ¿qué voy a ganar? Que no me encuentro bien, es la tripa. Ya, ya.
Que no, papá. Creo que voy a vomitar. ¿Vomitar? ¿Qué hago? Vamos al baño, que te cojo. ¡Madre mía! ¿Cómo has puesto el salón? Lo siento, pero ya me duele menos. ¿Te encuentras mejor? Sí, papá, pero mira lo que he hecho. No te preocupes, yo me encargo. Ya estoy aquí, voy a limpiarlo. Mejor voy a llamar a la vecina a ver si puede limpiarlo ella. Cariño, llevas ya 3 horas sin tomar alimento, tienes que comer. Mami, es que no tengo ganas. Ya lo sé, pero tienes que tener una ingesta de hidratos de carbono, proteínas, sales minerales, vitaminas y líquidos para que tu cuerpo pueda reponerse. ¡Ah! De líquidos llevas exactamente 850 mililitros, así que ahora te toca ingerir alimentos. Vale. Te voy a hacer una sopita de arroz con pollo, como a ti te gusta, que además es muy suave y te va a sentar genial. Perfecto, mami. Eso sí que me apetece. Ya lo sabía yo. ¿Pero qué? Es la hora de comer. ¿Qué quieres? ¿Burger, pizza, mexicano? ¿Qué te apetece? Papá, que estoy mala. No tengo casi hambre. Pero algo tendrás que comer. Uf. Tienes que comer, porque si no comes te desnutres. Si te desnutres acabamos en el hospital. Se entera tu madre y a mí me mata. Así que tienes que comer. Vale, pero que sea suave. Suave, suave. ¡Ah! El melocotón. El melocotón es suave. Papá, pues suave para la tripa. Como una sopa. Ah, vale, claro, claro. Una sopa. ¿Dónde se piden las sopas? ¿En la sopería? Mami. Ni mami ni nada, que llevas 2 días sin fiebre, así que vas al cole. ¡Jo! ¿Cómo sabes lo que te iba a decir? Porque soy tu madre. Anda, vamos. No has volado. Papi. ¿Qué te pasa, cariño? Que no me encuentro bien. Pero si ya no tenías fiebre y estabas mejor. A lo mejor es una recaída. ¡Ay, ay, ay! Mejor hoy tampoco vas a correr, ¿vale? Quédate tumbadita. Pero no parece que tenga fiebre. Si te encuentras mal, te quedas en casa, ¿vale? Así que, anda, venga, vente conmigo que te pongo tu serie favorita. Ya voy. Pero mamá, ¿qué haces? Sí, hija, ¿pero qué haces? Ahora veréis. ¿Eh? Aquí no has barrido bien. Hay algo en el suelo. ¿Que yo no he barrido bien? ¿Quieres hacerlo tú? Pues entonces será la escoba. ¿Sabes qué te digo? Que si quieres que este suelo esté perfecto, yo tengo la solución. Y me voy ahora mismo a comprarlo, ¿vale? Vale, vale. Pues me voy a comprarlo. Abuela, no entiendo nada. Tu madre, que es muy lista, ya verás. Mamá, ¿qué es eso? Yo creo que sé lo que es. Daniela, ve a por tu padre que ahora os lo enseño. ¡Ya viene!
genial. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¡Esta maravilla! ¡Mira! ¡El nuevo Dreamybot Z10 Pro! ¡Guau! Es fantástico, mamá, porque cuando se coloca en su base tiene vaciado automático de polvo que va a este depósito que tiene una bolsa para 4.000 mililitros. ¿4.000 mililitros? ¡Sí! Almacena la suciedad de hasta 65 días. Pero... ¿este es el que me dijiste el otro día que querías comprar? ¿Es el que tiene navegación avanzada LIDAR? Sí, sí. Es una navegación súper precisa y, si no me equivoco, también tiene mapeo 3D del entorno y esquiva los objetos, ¿no? Así es. Pero dijimos que íbamos a pensar si comprarlo o no, y te has ido sola y lo has comprado. Yo antes te he preguntado si compraba algo que iba a dejar el suelo limpísimo y tú me has dicho vale. ¡Me has liado! ¿Ves? Tu madre es muy lista. Sí, sí, ha conseguido comprarse lo que quería. Mira, tiene 4.000 pascales de fuerza de succión y 4 modos distintos de succión para cumplir con todos nuestros requisitos de limpieza. Y además tiene 150 minutos de autonomía. ¡Has hecho una gran compra! Y mira, mira, mira qué componentes. Tiene cepillos y tiene mopa. ¿Puedes fregar y limpiar el polvo a la vez? ¡Vas a tener un montón de tiempo para jugar conmigo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Es que es perfecta! ¿Queréis verla en funcionamiento? ¡Por supuesto! ¡Pues venid! ¡Vamos! ¡Mirad! Cariño, has hecho la compra perfecta. Lo sé. Lo que no sé es cómo te las apañas para conseguir siempre lo que quieres. Tiene sus trucos. Pues no creo que me deje. Ya lo sé, pero es que ella no entiende lo importante que es. El nuevo mando para la consola me haría ganar todas las partidas. Voy a ver qué me invento para intentar convencerla. Te llamo si lo consigo. Papi, mamá no te va a dejar gastar el dinero en eso ni loca. Tengo que intentarlo. ¡Bea! Dime, ¿qué quieres? ¿Te acuerdas de ese bolso tan caro que te gustaba? Sí. Pues estoy pensando que podrías darte el capricho, que trabajas mucho y nunca te gastas el dinero. Pues no estaría mal, es tan bonito. Pues si te parece, nos vamos ahora mismo a darnos unos caprichitos, que Daniela también seguro que quiere algo. ¡Sí! Vamos. Un momento. Tú también quieres algo, ¿no? Bueno, algo seguro que me gusta. Esto es muy raro. Tú eres muy tacaño. ¿Quieres el mandito ese nuevo para jugar que han sacado? ¿A que sí? Te han pillado. Pues estaría muy bien. Pues vale una pasta y no nos vamos a gastar tanto dinero para que tú estés ahí jugando. Y en un bolso, sí. No es lo mismo, no es lo mismo. Un bolso es una joya, es una inversión. Y yo ganaría todas las partidas. No te engañes, vas a ser igual de malo con el mandito ese que sin él. Pues
por intentar engañarme, me voy a ir a comprar al bolso. Vamos, Daniela, que seguro que tú también te compras algo. ¡Guau! ¿Ya se ha acabado? No. ¿Cuánto te queda? Pues un rato, ¿no ves que estoy doblando? Pero si tienes la maleta vacía y llevas 2 horas. Es que primero hay que hacer una lista, luego elegir la ropa, luego pensar todos los por si acaso. Y una vez que lo tienes todo, pues ya lo metes en la maleta. Ah, ¿los por si acaso? Por si acaso llueve, por si acaso hace frío, por si acaso se me rompe. Hay millones de por si acasos. Por si acaso tienes una mujer que está loca y le das la sorpresa de irnos de viaje y tarda más de 3 horas en hacer la maleta, que vamos a perder el tren. Papá, déjala o nunca va a acabar. Cariño, ¿ya vas a hacer la maleta? Sí. Por si acaso llueve, mete un chubasquero. Ya he terminado. Si llueve, me mojo. ¡Qué rápido! ¡Mamá! ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, en la mesa. A ver... Ya está. ¿No lo vas a recoger? ¡Ay, qué delicadita eres! Ya está limpio. ¡Gracias! ¡El chupetito! ¡Venga! ¡Papá! ¡Papá! ¡Un bicho! ¿Un bicho? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡En la mesa! ¡Tú vigila! ¡Que ahora vengo! ¿Que vigile? ¿El qué? ¿El qué? ¡Yo me voy! ¡Muere, bicho! ¡Muere! Ya está, cariño. Ya puedes ir jugando. Me lo has llenado de líquido. Es verdad. Por seguridad, es mejor tirar todos los juguetes. La próxima vez, no digo nada.